Nos van a acompañar un conjunto de propuestas que dan una visión amplia y global de la cultura, incluyendo manifestaciones como la danza, la cultura online o cultura digital, la gastronomía, el diseño, la arquitectura y también el tatuaje. Eh, además, estas propuestas... Engloban cada una de ellas distintos retos de los contemplados en el programa, con especial interés por aquellas propuestas eh, que incluyen la participación colectiva, tanto la, en la investigación como en la mediación, eh, como en la práctica artística y también aquellos proyectos que centran su interés en la descentralización y en los recursos y en los proyectos de proximidad. En primer lugar, eh, nos presentarán Clara Arguindey. Y, perdón, Daniel Pechar Román, eh, ambos integrantes del colectivo Desmusea, colectivo de mediación de cultura digital, su proyecto Vitrinas, que vincula proyectos de NetArt inspirados, desarrollan eh, propuestas eh, expositivas y de mediación en el entorno virtual a partir de historias y los espacios de los museos españoles, sobre todo de aquellos periféricos o de carácter local. En segundo lugar, Berta Bermúdez, bailarina, coreógrafa e investigadora, presentará la propuesta de la compañía Danzad llamada Dagaz. Eh, que es un proyecto de descentralización, ya que es un trabajo que han desarrollado con los responsables de las autoridades municipales, de eh, distintos espacios de artes escénicas e instituciones culturales de municipios de Euskadi. El tercero de los proyectos que vamos a conocer es Mairit Bienal. En este caso de la danza, vamos a trasladarnos al diseño y a la arquitectura como motor de cambio cultural y de pensamiento. Eh, Sonia Pérez, eh, gestora cultural y, y curadora especializada en arte contemporáneo y cultura visual, eh, nos va a presentar esta nueva propuesta, Madrid Bienal, que se va a desarrollar por primera vez en Madrid en el año 2022. Eh, más innovadora todavía es la propuesta de, de Memento, que nos va a introducir a ella Nico Barrena, y en la que aparece el tatuaje como hilo conductor para indagar en torno a la memoria y la identidad de los barrios y de sus habitantes. Y por último, cerraremos este bloque con eh, la participación de Soraya Sánchez, eh, cofundadora de la Organización de Innovación Social de Language of Energy que va a presentar su proyecto, eh, radicados aquí en Donosti, que presentará el proyecto IMASILAB, e el lenguaje de la comida, el idioma de las culturas hispánicas. Un innovador laboratorio ciudadano que vincula investigación, creatividad y gastronomía. Muchas gracias a todos y esperamos que disfrutéis con estas propuestas. Gracias. Hola. ¿Ya? ¿Vamos? Sí. Pues buenas tardes a todos. Eh, estamos encantadas de estar aquí. Poco más que añadir a la presentación que has hecho. Muchísimas gracias, ha estado fenomenal. Eh, pero bueno, insistiendo una vez más, somos Daniel y Clara y formamos eh, Desmusea. Eh, Desmusea es un colectivo eh, artístico que lleva desde hace tres años y medio desarrollando proyectos de mediación cultural que se encuentran siempre atravesados por la digitalidad y la virtualidad. Eh, digamos que la mayor parte de nuestros proyectos, como nuestro propio nombre indica, siempre abordan museos e instituciones culturales eh, dentro de una pretensión por hacerlo espacios más cómodos, más nuestros. Digamos que tratamos de transformarlos de espacios de conservación a espacios de conversación, al menos para nosotras. Y este encuentro de cultura y ciudadanía para, bueno, tenía, nos suscitaba mucho interés por ese planteamiento del que parte de abordar proyectos culturales que se instalan en este paradigma que nos ha dejado el Covid 19 donde de alguna manera parece que lo, lo digital se ha puesto en el centro no o, si nos ha puesto en el centro eh, al menos como que ha obtenido una nueva presencia eh, de hecho algunos de los ejes que articulan este encuentro han sido palabras como democracia digital soberanía tecnológica no como que ya existían de antes pero quizá ahora tienen como un, un peso distinto eh, nosotros como colectivo de mediación digital siempre hemos estado en ese lugar en ese in intersticio entre lo presencial entre lo web eh, pero digamos que muchas instituciones ahora muchos museos se han visto como abocados de repente a tener que ocupar ese espacio y sobre todo a, a entenderlo no y todavía eh, sentimos que es un espacio complejo y lleno de incertidumbres y precisamente a nosotros nos gusta mucho posicionarnos en la incertidumbre porque nos parece que es un lugar muy interesante desde donde plantear preguntas donde cuestionar y que es un espacio inexplorado entonces, partiendo un poco de estos mimbres, es eh, donde hemos articulado el, el proyecto que presentamos en este encuentro, que es vitrinas. Eh, el nombre del proyecto es también la URL, y bueno, que es eh, una herramienta de investigación, es una herramienta de creación artística en torno a estas posibilidades eh, que de pronto surgen en esta particular eh, coyuntura entre eso, eh, coyuntura fundamentalmente digital. Eh, bueno, pues lo mismo también, reiterar el agradecimiento. Y bueno, eh, para hablaros de vitrinas, primero os tenemos que hablar del NetArt, porque Vitrinas es una galería online que aloja proyectos de NetArt. Que para quien no esté familiarizada con este concepto, es aquel tipo de práctica artística que usa Internet tanto como materia como, como concepto. Y que solo, son proyectos artísticos que solo tienen sentido online y que toman forma online. Eh, vitrinas aloja este tipo de proyectos, siempre inspirados en museos de, del territorio español. Y bueno, se trata de. Cuando hablamos de digitalizar un museo o de llevar un museo a internet, como que hay veces que imaginamos una visita virtual o un espacio 360, aquí lo que hacemos es más eh, visitar un museo y con nuestros ojos de mediadoras culturales eh, digerirlo y pensar cómo lo traduciríamos a las lógicas y a la poética de, de la virtualidad. Y lo hacemos con una intención no tanto educativa o de difusión, que también subyace a ello, pero no llevamos un camino de hablar de artistas o una colección específica, sino más bien hacer un proyecto que nos interpele, sea incluso cercano a lo lúdico o a lo videolúdico a veces y que conecte con nosotras de una forma más personal e íntima y así aproximarnos al museo desde nuestra pantalla. En este sentido... También eh, nos parece muy importante, cuando hablamos de las lógicas de la virtualidad, tener esta plataforma como o sea, está, in, está empezando, tenemos apenas tres proyectos, pero sí que nos gustaría que conformase una red, una plataforma eh, donde muchos museos eh, se conectasen desde la, la, su dimensión virtual haciendo eso, pues, un proyecto en red, un proyecto ubicuo y deslocalizado. Nosotros somos de Madrid y estamos un poco ya hartas de... Bueno, de trabajar con instituciones de nuestra ciudad, que nos encantan, pero nos apetece eso, mirar afuera, mirar museos quizá con una dimensión más pequeña, más ubicado en lo local. Y, y bueno, en este sentido, el primer proyecto que hicimos, que no es precisamente con un museo pequeño, es eh, Rioja Hans, que lo hicimos con el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Como sabéis, el Museo de Bellas Artes de Bilbao eh, reordenó su colección en salas eh, asociadas a conceptos, salas ordenadas alfabéticamente desde la A, la sala eh, está asociada al concepto arte. Hasta la Z, que está asociada al concepto Zubi, que en euskera, si no me equivoco, significa puente. Y entonces, bueno, estas salas a veces cambian de, de nombre y, y eh, la forma, por ejemplo, la sala H eh, antes era Eriotza, que en euskera significa muerte, y ahora es hands, en inglés significa manos. El, que hubiese algunas obras que se mantienen en esa sala, pero el concepto cambie hace que nos eh, aproximemos a la colección atravesadas por lo textual y que las miremos de forma diferente. Entonces nuestro planteamiento para que entendáis un poco cómo trabajamos fue pensar cómo convertimos esta idea de lo textual que atraviesa tanto este museo, cómo lo convertimos en una web. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar un chat, un chatbot que, bueno. Eh, te pregunta qué tal estás, y tú empiezas una conversación, y a partir de tus respuestas, el la inteligencia artificial, eh, te contesta con detalles de obras asociadas a los mensajes que tú le has enviado. De esta forma vas generando una galería propia basada en ese diálogo con la institución y eh, cuando nos preguntan ¿y ¿cómo habéis hecho esta inteligencia? Bueno, somos un equipo súper pequeño, entonces no es una inteligencia, es listilla más bien, y lo hicimos a partir de bueno, un grupo de inteligencia colectiva que se reunió, eh, miró las obras de la colección y asoció un montón de palabras que las obras le sugerían. De esta forma, cuando nosotros iniciamos un diálogo con, con este bot, en realidad también estamos iniciando un diálogo con todas esas personas que han alimentado este modelo de datos y también con la propia colección. ¿no? Entonces, bueno, este fue nuestro primer proyecto y Dani nos va a compartir sí, en, otros dos. En sí. este encuentro queríamos presentar los eh, dos siguientes en los que estamos trabajando. Eh, el segundo de ellos se llama Promesa. Y es un proyecto que hemos hecho en torno a la colección del museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina. Eh, se trata de un museo que probablemente muchas no conocéis. Es un museo muy pequeñito, pero con una colección muy muy destacada de, de cerámica, de diferentes alfares, pero especialmente de Talavera de la Reina. Y una colección que, que, bueno, que, que ha tenido de repente especial relevancia con eh, la declaración en el año 2019 de la cerámica de Talavera, del proceso de creación de cerámica de Talavera como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, bueno, eh, digamos que estas cosas nos, eh, nos interesaban. También a la hora de visitar el museo eh, encontramos estas composiciones que fueron creadas por el fundador del museo, el ceramista eh, talaverano Ruy de Luna, y como podéis ver son unas composiciones en las que él recogía los fragmentos de cerámica que encontraba en hornos, en testares, en excavaciones arqueológicas, y entonces hacía estas composiciones eh, que de alguna manera eh, hablan de, de, los, eh, de los orígenes de cada uno de estos fragmentos, pero que sobre todo todas en conjunto, digamos que suponen un archivo de lo que es la historia de la cerámica de Talavera, que ha sido, como comentaba antes, protegida como patrimonio material de la humanidad. Entonces, eh, siguiendo esto que hablaba, que hablaba Clara de este proceso de cómo traducir esto a un proyecto digital. Pues nosotros imaginamos una versión eh, virtual ¿no? de cómo serían eh, estas composiciones. Y como podéis ver, están formadas por restos digitales eh, en torno al Museo Ruiz de Luna. Cada vez que accedéis a la web, eh, se genera una composición posible de fragmentos eh, en la que se incluyen obras digitalizadas de la colección, pero también, por ejemplo, eh, la página de Wikipedia del museo, aparece por ahí arriba, la página institucional, eh, otras páginas de noticias relacionadas con el Museo Ruiz de Luna. Y bueno, eh, queda muy mono, como podéis ver, pero no solo es un ejercicio estético, sino que para nosotras también es una reflexión en torno a, al patrimonio digital, al patrimonio de Internet. Eh, que es un patrimonio eh, muy real, pero que no somos conscientes de la desaparición a la que a la que está comprometido, ¿no? Eh, Internet parece como un espacio de constante encuentro y en, y en realidad es un espacio de pérdida. Eh, todo el rato nos estamos encontrando con enlaces 404, con plugins que ya no funcionan, con imágenes que están rotas. Entonces, eh, bueno, queríamos eso, que también fuera una reflexión sobre el patrimonio de Internet y al igual que nos comprometemos institucionalmente por proteger el patrimonio inmaterial de los pueblos. Pues pues también que hagamos un ejercicio de repensar sobre la protección del patrimonio y material de Internet. Entonces proponemos incluso que puedes eh, hacer una promesa, por eso el nombre del proyecto, bueno, os invitamos a que entréis a la web y lo probéis, eh, en el que puedes hacer una promesa de, a la web de m, la composición que se ha generado aleatoriamente, eh, puedes eh, llevártela a tu ordenador y la guardas y de alguna manera prometes conservar esa pieza de arte digital, ¿no? de la misma manera que un museo se compromete y hace esa promesa de, de almacenar y de proteger las, las obras que, que aloja. Y bueno, el, el tercer proyecto que estamos todavía en proceso de desarrollo eh, se llama Una Mañana allí y es, eh, eh, habla de una visita que hicimos al Etnomuseo de los Pueblos de Siberia y Asia, y Asia Central es, eh, o sea, incidiendo más en esta voluntad deslocalizadora que queremos, como de buscar museos periféricos y que tengan como un acercamiento muy local, eh, pues encontramos este pe pequeñísimo museo que se encuentra en una finca de un pueblo que se llama Las Ventas con Peña Aguilera en Toledo, y es un museo que ha sido articulado por una antropóloga que se llama eh, Carmen Muro a partir de una colección material que ha recogido en sus, en sus expediciones perdón al continente, incluyendo varias tiendas de campaña de los pueblos nómadas de de Asia Y entonces, bueno, eh, nos pareció como súper interesante este, eh, esta inquietud personal de, de esta mujer de articular este museo y de llevarlo a cabo. Hicimos una visita y el proyecto que estamos haciendo, eh, digamos que es una especie de versión jugable de esta mañana que pasamos juntas en, en ese museo visitándolo. Y bueno, además es un proyecto que está siendo desarrollado en colaboración con el artista vasco Jorge Núñez de la Visitación y también la ilustradora Clara Moreno Cela y bueno es el primer proyecto que realizamos en colaboración con artistas que también para nosotros es algo en lo que nos gustaría incidir en que marca esa también el principio de colaboraciones con otros artistas con otros agentes artísticos que les gustará eh, explorar pues estos eh, lugares de creación artística desde lo puramente digital y nada más eso es todo muchas gracias que llevamos fatal de tiempo os esperamos en el stand, allá <laughs> <laughs> Muchas gracias. Bueno. Vale, pues arranco, ¿no? Vale, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Eh, yo soy Berta Bermúdez, eh, soy bailarina y documentarista de danza y vengo aquí a contaros un poco de un proyecto que iniciamos el año pasado en septiembre eh, con la compañía de danza Danchas. Eh, es un centro en realidad he dicho compañía pero Danchas es un centro de sensibilización y de profesionalización. En la parte de profesionalización se dedica sobre todo a la creación artística eh, coreográfica con intérpretes y coreógrafos. Y en la parte de sensibilización desarrolla diferentes proyectos eh, para potenciar y comunicar la, la creación creativa de la danza hacia la ciudadanía. Eh, el proyecto Dagas, que es el proyecto concreto eh, que presentamos aquí y que tenemos el stand fuera, es un proyecto en el que se colabora con nueve municipios diferentes de Euskadi. Estos municipios que son Amurrio, Berriz, Durango, Errentería, Hernani, Lezo, Marquina y Zumaya. Eh, están en las, en las tres provincias de Euskadi y están en zonas rurales, la mayoría. Eh, el proyecto en sí lo que, lo que ha intentado generar en este momento, sobre todo el año pasado con la pandemia, fue acercar el movimiento y sobre todo la creación de la danza coreográfica a, a la gente. Ya está. Eh, con unas propuestas diversas que partían, por un lado, desde lo que era la creación de grupos, eh, con una propuesta de sesiones semanales de hora y media sobre danza contemporánea y, sobre todo, incitando a la, a la creación. Eh, y a partir de ahí, ver conjuntamente con, con los técnicos y las técnicas de cultura de cada municipio cómo mejor incidir en el mismo y también con los participantes. Eh, a la vez, hay otra parte que son los artistas y las personas que se están dedicando a, a la transmisión, eh, de forma cómo podemos ver qué es lo que vamos a, a transmitir, qué es lo que vamos a, a proponer en esas sesiones, eh, incluso llegando hasta la propia creación de, de, de pequeños momentos, para luego abrirlo o para luego inter, intercambiar con otras personas de los municipios. Eh, todo ese recorrido que se inició el año pasado en enero a nivel práctico se ha ido documentando, se ha ido también estudiando y hemos evaluado todo lo que hemos podido en, en relación tanto a la tipología de los mediadores o las personas que hacen la transmisión, de los y las técnicos de cultura y sobre todo de las personas que han estado participando para, por un lado, entender y analizar el propio proceso y, por otro, ver de qué manera mejorar o incentivar esta propuesta. Eh, lo que hemos desgranado un poco de estos intercambios ha sido que, por un lado, bueno, la mayoría de las personas que, que han participado tenían un interés en saber si hacía falta tener eh, algo de conocimiento de danza. La respuesta ha sido inmediata de no. No hace falta tener ningún conocimiento de danza para formar parte de, de ninguna de las actividades de la red de gas. Todo el mundo es bienvenido. Eh, el rango de edad eh, sí que le pusimos un límite de 16, aunque plus hasta 90 y. Eh, aunque, en, por ejemplo, ha habido municipios en los que había una, una demanda de gente menor de edad, de 16 y simplemente pues, permitimos que, que vinieran, o es más, eh, propusimos que, que las familias colaboraran y también participaran conjuntamente. Eh, sí que ha habido una mayor, vamos a decir, participación por el lado femenino. Eh, también ha habido una participación masculina, por supuesto, pero bueno, era algo que, que entendemos que suele suceder más. Eh, en relación a los distintos municipios, el ecosistema es muy diverso. Hay, hay zonas donde sí que hay ya una propia programación, y entonces el proyecto lo que intenta es incentivar la creación de públicos y acompañar esa programación eh, en relación a las necesidades. Es decir, si hay un, un municipio eh, que ya tiene sus clases propias, porque hay una música escuela o porque hay una academia, eh, entonces Dagas va a hacer otro tipo de propuesta. Eh, ya puede ser pues, o, o con talleres, que son más a nivel mensual, o acompañando la propia, el propio, eh, la propia programación que ese municipio haga. Eh, en el caso de las, por ejemplo, de las sesiones que son semanales, lo que sí que estamos intentando es desarrollar una metodología en el que cuando decimos que es una sesión de danza contemporánea, lo que estamos incentivando es la creación de la danza. Es decir, que no se va a basar, hay un calentamiento y hay obviamente un, un intercambio a ese nivel, pero no nos basamos en intentar enseñar una técnica concreta, sino más en las propias pautas creativas de distintos artistas que o van a ser programados o han sido programados o van a formar parte de los talleres. Eh, hemos intentado también a ese nivel colaborar eh, con artistas de, de los cercanos a los municipios o que son de ese municipio. Y en la primera fase, que fue el año pasado, bueno, pues han colaborado diferentes artistas de, de aquí, del ecosistema de Euskadi, como puede ser Asier Zabaleta, Miriam Pérez Cazabón. En gil la eva guerrero son artistas eh, que tienen ya de por sí una trayectoria o, un, o una, ¿cómo decir? Un, una sensibilidad hacia trabajar con personas que no son profesionales y que tienen ese interés. entonces en sí la red sí que queda como abierta para, para aceptar o acoger eh, tanto a participantes que quieran hacer las sesiones como a artistas que quieran formar parte de o municipios que estén interesados en hacer este tipo de, este tipo de oferta. Eh, por otro lado, otra de las líneas eh, que también es interesante dentro de Dagas es que estamos generando una página web eh, en la que estamos como dándole un poquito vueltas a qué rol puede tener esa propia web en relación al intercambio entre los municipios. Eh, que las personas puedan ir de un, de un lugar a otro o a tomar un taller en un sitio o en otro y también qué tipo de participación pueden tener dentro del propio environment de lo que es la web. Todavía es algo que este año sí que queremos descubrir o intentar entender si es relevante o no. Hasta ahora toda la propuesta es de boca a boca y, y de, bueno, que sobre todo que la gente informe a compañeros o a familiares, ya sea o para venir a ver, observar una sesión o, o a formar parte. Eh, a la vez sí que hemos generado una jornada con todos los técnicos y, y artistas que han formado parte de, del proyecto, sobre todo para evaluar, entender las necesidades de, de cada municipio y ver de qué forma el, este proyecto puede tener un desarrollo sostenible en, en el próximo, o sea, a lo largo del tiempo, ya que tanto Danzas como el propio proyecto son proyectos subvencionados por el Gobierno vasco y la Diputación. Y presentamos el proyecto a una ayuda específica que hay del Gobierno vasco para lo que es el desarrollo de públicos, que dura un año. Eh, obviamente, ese año se termina y ahora lo continuamos intentando buscarle la mayor solvencia posible al, al proyecto. Yo creo que con eso ya termino. Gracias. hola, buenas tardes. yo soy sonia de, de mairid bienal y bueno, venimos muy agradecida de, de formar parte de, este, de estos encuentros. y bueno, pues eh, nace como una plataforma bienal que tanto generadora de contenido como un espacio de cuidado y, y un poco de generador de, de nuevas. Redes al, al colectivo de diseñadores y de arquitectos. Eh, Mayrin nace con, en 2020 con una serie de exposiciones y de talleres en, en la ciudad de Madrid. Y desde, desde este año vimos que, que hacía falta una, un tiempo expandido en el que generemos estos contenidos y repensemos un poco toda la, la base de la arquitectura y del diseño. La mayoría de sus contenidos serán en Madrid y, y se establece como una bienal, pero no como una bienal en la que se hace un evento cada dos años, sino mantener esta, este entramado y este, este enlace de, de todas las actividades, exposiciones y, y talleres a, en, a tener en cuenta. Eh, nacemos como un apoyo a la escena emergente de arquitectos y diseñadores y queremos repensar este, este formato bienal. Eh, sobre todo también tenemos un, un programa que, que vimos esta necesidad llamado Confluencias, en el que, aunque tome sitio y sede en Madrid en mayo de 2022 durante todo el año, hasta que, que llegue este... Este evento se siguen haciendo diferentes acciones culturales y, y bueno se pone en común todo, todo el entramado de arquitectos y, y diseñadores. De ahí sale confluencias y, y los marcos operacionales en los que trabajamos es un poco pues, el diseño y la ecología actual, la sociedad y el objeto y el trabajo en, en los espacios públicos y privados. Eh, esta bienal entendida como una red de flujo, eh, basa también su idea en, en el agua, ¿no? en cómo el agua y su ciclo nunca se detiene, así como no se debe de detener todo este entramado cultural y, y todo este trabajo de, de, de los emergentes en, en arquitectura y diseño. Eh, este momento histórico que ha hecho que acompasemos todos el ritmo, también lo vemos en, en la parte cultural, ¿no? Y es por eso que, que queremos reprensar este ecosistema que es un poco frágil y que solo se mantiene pues a través de, de estas redes que se tejen de, de muchos agentes culturales y de toda la multiculturalidad que puede, que puede tener lugar. Y bueno, eh, lo que queremos es establecer y desarrollar una empatía entre, entre todas las especies y no solamente el diseño ni la arquitectura entendida desde, un, eh, desde una perspectiva antropocéntrica. ¿no? Ver un poco cómo, cómo vamos a mantener todo, todo este motor cultural y de, y de diseño. Y es por ello, por lo que desde una escena local eh, queremos llegar a, a todo lo internacional, así como desde Madrid a diferentes sedes, eh, sedes fluviales por decir así. Por eso estamos en, aquí en Donosti, también estaremos en Barcelona, en Málaga, en Santiago de Compostela y se irá, irá fluyendo todo, todo este entramado cultural. Eh, llegar también a una escena internacional, así como internacional venga aquí, nosotros también salgamos aquí, sobre todo esta red de, de cuidado cultural y de intercambio de ideas para generar algo nuevo y, y sostenible, las nuevas ecologías también. Y bueno, eh, creo que lo he hecho un poquito rápido, pero esa es la, la idea de Aplausos <laughs> ¿Veis que el tatuaje es algo previo a la escritura, que lleva más de 5.000 años en el planeta? Sin embargo, nunca se ha extendido tanto como en este siglo, donde en cada calle de cualquier ciudad podemos encontrar historias que están escritas en la piel, clavadas con tinta. En estos tiempos de digitalización, ¿puede ser el tatuaje una herramienta, un mapa para mostrar la realidad en la que vivimos? ¿Puede servir de hechizo para curar heridas pasadas o para invocar futuros o simplemente recordarnos quiénes somos? Tatuaje. Territorio. Tiempo. Estigma. Cicatriz. Trazo. Memoria. Conjuro. Recuerdo. Relato. Ciudad. Desobediencia. Barrio. Camino. Memoria. Herida. Oráculo. Señal. Cuerpo. Protección. Firma. Grieta. Identidad. Pasado. Presente. Futuro. Domingo. Transmutación. Tacto. Son precisamente estas preguntas y estos conceptos los que han construido Memento. Memento es, un, es una oficina de arquitectura que busca radiografiar y archivar el patrimonio emocional de las ciudades a través de las identidades diversas que lo configuran, de sus cuerpos, de sus pieles y de sus tatuajes. A día de hoy hemos realizado dos ediciones de largo recorrido en los distritos madrileños de Carabanchel y Arganzuela, intentando que población local, que por lo general no forma parte de las programaciones culturales de este país, participen del proyecto. Después de un proceso de mediación vecinal hemos desarrollado una serie de talleres donde se comparten saberes, se generan nuevos conocimientos compartidos, se producen situaciones de intimidad y también se cuentan historias, como la de Aarón, expresidiario, tatuador y colombiano, que cada vez que entra a un vagón de metro el vagón se vacía y que aquí nos estaba contando cómo él construía sus máquinas de tatuar dentro de Soto del Real, con una cuchara como chasis, un rotor de mini y el muelle de un clipper como aguja. Y luego generamos un registro de estos relatos y de estas pieles para construir instalaciones como esta exposición, donde el tatuaje es una excusa, para poner en el centro a estos cuerpos y a estos relatos, a través de diferentes formatos como producciones sonoras, audiovisuales, proyectos editoriales, donde la propiedad intelectual de los libros se genera de manera colectiva con todas las personas que participan, sobre todo para desaprender y poder resamblar nuevas miradas de la ciudad a través de una mirada un poco especial desde la piel. Como estas tres historias posibles con las que construimos un relato de Carabanchel, esta edición, en las que asociamos a tres pares de conceptos que podrían haber sido estos, pero también podrían haber sido otros. Además de estas dos ediciones de largo recorrido, Hemos generado algunas instalaciones espaciales, como esta de este verano en Veranos de la Villa, en Conde Duque, donde recreamos ciertas condiciones de lo doméstico para tatuarnos en intimidad. Generando estos espacios en los inserticios de una cicatriz, de un tatuaje rojo que atravesaba todas estas bóvedas. Y tatuándonos, claro. Y compartiendo saberes. y todo esto es un poco lo que os traigo hoy para plantearos una acción eh, se llama arcanos todo el mundo conocéis lo que es el tarot no es una baraja de naipes que se puede utilizar de manera eh, eh, adivinatoria pero también se puede utilizar de manera terapéutica en la que los simbolismos de cada uno de los arcanos construyen una narrativa pues ahora bien, yo creo que en Memento ocurre una cosa similar. Eh, esas pieles y esos relatos construyen una narrativa posible. Y si hubiéramos eh, registrado o cartografiado otras pieles, la narrativa sería otra. ¿Qué ocurre si entendemos esto como una pequeña ciudad, este encuentro como un contexto en el que podamos generar un relato que se aleje un poco de lo institucional? Y que podamos registrar vuestros relatos y vuestras pieles a través de vuestras cicatrices o de vuestros tatuajes, que nosotras comprendemos que los tatuajes de alguna manera son las cicatrices elegidas, para generar una baraja en la que cada una de esas pieles es un arcano. Y bueno. Una vez que tengamos esos relatos, la idea es en la oficina pues, producirlos y generar esa, esa baraja para que podamos acudir a este encuentro una y otra vez desde ópticas distintas a la que se puedan construir desde este estupendo streaming que tenemos. Y esto es una pequeña propuesta. Así que si os apetece formar parte de, de esta radiografía, charlamos luego con una cervecita o, o con un café. Gracias, es que es ricasco. Bueno, está mi compañera Marianke rodians eh, que es cofundadora también de la organización de Lenguages of Energy, que es de, desde donde venimos. Están repartiendo un, una pequeña iniciación ¿no? a, a lo que vamos a comentar ahora. Nuestro proyecto se llama IMAS eLab. IMAS eLab son, eh, son unos laboratorios de lo que nosotras denominamos como inteligencias invisibles. Nosotras tenemos el concepto y la filosofía de que todas las personas contenemos un tipo de inteligencias que quizás hasta ahora no, no han sido muy trabajadas a un nivel consciente y que esas inteligencias nos proporcionan eh, un poder y una capacidad de desarrollo increíble, ya no solo para, para el propio desarrollo personal, sino para lo que puede generar en comunidad e incluso para procesos de, de curación personal. Eh, como os decía, nuestra organización se llama The Languages of Energy y, si quiere funcionar, disculpadme un segundito. Bien, y nosotras eh, tenemos un concepto bastante amplio de lo que entendemos desarrollo personal y transformación social. Eh, nosotros trabajamos con, con alimentación, trabajamos con sonido. Trabajamos con, con arte y trabajamos con curación, y curación desde un amplio sentido del concepto, eh, que es eh, proporcionar más bienestar y un aumento de, de la salud. Eh, como os decía, los laboratorios de inteligencias invisibles, eh, lo que hemos hecho es crear procesos participativos en los que en los laboratorios las personas eh, tienen un espacio para poder ser. Lo que queremos poner especial hincapié y es lo que, lo que proporcionamos es lugares en los que las personas no tengan que tener un objetivo, no hay que perseguir ningún tipo de, de cuestión concreta a ninguna meta ni ningún artefacto que haya que conseguir al final, eh, sino algo quizás desde nuestro punto de vista más valioso y, y en algunos momentos mucho más complicado que es... Eh, liberar todas esas capas que muchas veces llevamos encima en, en, en una vida en la que muchas veces estamos sobreviviendo para conectar o encontrar la propia magia de cada persona, que, que eso es lo que verdaderamente puede proporcionar un valor a nivel comunitario, a nivel personal, a nivel profesional y que, y que en un futuro esperemos que, que genere eh, comunidades más sanas a, a todos los niveles, ¿no? desde un punto de vista holístico que englobe la, la salud eh, psicológica, la salud física, la salud emocional y, y la salud y la salud personal. Eh, en plena pandemia, se nos ocurrió que, bueno, se nos ocurrió que era interesante eh, eh, colaborar con, con el proyecto de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos de Medialab Prado, ahora desaparecido, no, han cambiado un poco de, de nombre, pero bueno, tuvimos la oportunidad de meternos en esa, en esa convocatoria y, en contra de todos los laboratorios que, que se procedieron en ese momento, nosotros quisimos hacer un laboratorio presencial. Eh, era plena pandemia, pero confinamiento y nos parecía más vital todavía crear experiencias personales vivenciales que pudieran ser en persona, sobre todo, porque es que el momento el momento quizás lo requería más. Fue en noviembre del año pasado, que parece que, que ha pasado una vida entera, pero no ha pasado ni siquiera un año. Eh, nuestra base central, de, dijéramos, de producciones es, es la cocina. Nuestro laboratorio eh, está basado en la primera investigación, se llama El lenguaje de la comida, el idioma de las culturas hispánicas, y esto parte de una investigación que con la que empecé a trabajar en 2019, que fue seleccionada en el, en el Simposium de Nuevos Investigadores de, del Instituto Cervantes en la, en la Universidad de Harvard. Entonces fuimos a Boston a presentarlo. Eh, y a partir de aquel momento parece que toda una sucesión de, de, de cuestiones se fue produciendo y el laboratorio durante este año ha tenido eh, bastantes reconocimientos ¿no? por parte del gobierno vasco como eh, iniciativas de alimentación saludable por parte de la secretaría general iberoamericana como uno de los 114 laboratorios más innovadores de iberoamérica por parte de medialab prado del ministerio de cultura como uno de los 20 laboratorios más incidentes a nivel internacional. En junio nos seleccionaron como organización socia oficial de la New European Bauhaus. Somos parte también de Catalyst 2030, que es una organización muy interesante que está trabajando eh, por eh, llegar o de alguna manera intentar incidir en, en los ODS de la Agenda, la agenda 2030. Decir que todos nuestros proyectos tienen un especial enfoque en todo lo que tiene que ver con el trabajo de objetivos de desarrollo sostenible, no por moda, que, que ahora mismo existe en muchos lugares, sino porque nuestras carreras profesionales eh, siempre han estado vinculadas en este sentido, eh, incluso en organizaciones que, que tienen que ver con trabajo con UNESCO. ¿no? Como os decía, estuvo, estuvimos en una aula de cocina que tenemos aquí, en la cuarta planta. Eh, en, en, ese, en ese momento quisimos alinear los procesos de, de gastronómicos, los procesos de, de cocinado con los procesos de las propias personas. ¿no? Y como habéis visto al principio, os han repartido una cajita, alguien la ha abierto, alguien la ha comido, alguien no, quizás venimos todos llenos de comer, pero lo que sí que hemos identificado, yo llevo mucho tiempo trabajando con la alimentación, es que las personas... Hay algo que, que nos sucede cuando entramos en contacto con la comida, quizás porque es de lo primero que hacemos al nacer, quizás porque es una base fundamental en todas nuestras relaciones sociales, familiares, profesionales, y quizás también porque de un tiempo a esta parte eh, hemos visto que, que estas relaciones en algunos momentos se están quedando un poco presionadas o, resque, o resquebrajadas de alguna manera porque la comida tiene un valor tan fundamental que en algunos lugares está siendo tóxico para la propia salud de las personas por tener que acometer obligaciones que quizás en un momento de libertad individual quizás no haríamos. ¿no? Como comer en un momento en el que no quieres o tomar algo en un momento en el que quizás no querrías tomar pero tienes que cerrar un acuerdo con, con alguien. Y nosotros hacemos especial hincapié sobre todo en conceptos como alimentación consciente, eh, también trabajamos a nivel eh, de meditación, hacemos apoyo psicoterapéutico, trabajamos con musicoterapia, con improvisación vocal y todo este compendio eh, intentamos que genere un espacio seguro para las personas en el que poder liberarse de alguna manera, quedarse en un lugar neutral y a partir de ahí que cada una de las personas a nivel participativo pueda encontrar el prototipo de lo que necesite. ¿no? En este sentido, eh, todo lo que tiene que ver con trabajo personal lo trabajamos en una sala de conciertos que está aquí en la, en la planta de abajo, que se llama Cluba. Es un sitio insonorizado. Eh, para nosotras es importante que los procesos personales se vivan eh, con el grupo, en comunidad, porque muchas veces cuando tienes procesos personales a nivel individual, cuando sales a la calle es cuando de repente surge el bloqueo y, y muchas veces cuesta interactuar a nivel social desde ese momento de salud vital. ¿no? Como os decía, trabajamos con musicoterapeuta, eh, o sea, perdón, con musicoterapia, con meditación, con improvisación vocal y esta mañana igual algunas personas habéis tenido la oportunidad de escuchar a Marianne que en la, en la apertura trabajamos con experiencias inmersivas con sonido, con instrumentos orgánicos construidos con cuarzo, con oro, con platino, con diferentes materiales que fueron construidos en su inicio para transportar, eh, para transportar información informática a nivel de, de sonido. Y que a medida de, del paso del tiempo se ha visto que esas frecuencias actúan en el neocórtex y provocan una, a nivel cerebral provocan cambios y aperturas que ayudan mucho en los procesos. Eh, también tuvimos eh, tiempo, sobre todo, ¿no? para, para espacios de reflexión que muchas veces son los que faltan, espacios eh, de compartir, pero también espacios. De, de conectar con tus, con tus propias vivencias, eh, no para ponerlas en común y llegar a un acuerdo, sino para ponerlas en común y, de alguna manera, crear entre todos y entre todas eh, recetas únicas con lo que a cada persona le sale. ¿no? Cada persona está claro que venimos de, de un lugar y tenemos unas circunstancias y muchas veces querer encajar las cosas eh, provoca más... Eh, más impedimentos que, que fluidez. Eh, en este tiempo del laboratorio salieron ocho propuestas de prototipado y una de ellas eh, se llevó en marcha al mes siguiente de, de salir de aquí. Vino la directora de la Biblioteca de Santa Coloma de Gramenet, en Cataluña, y eh, al mes siguiente, tres semanas después, pusieron en marcha el Bibliolab Cuina Oberta, y es un, un laboratorio que tienen en el centro de la biblioteca, de ellos disponen de una cocina en el centro de la biblioteca. Eh, que lo que hacen es generar procesos participativos comunitarios de cuidados a través de, de la comida. Como os decía, este es nuestro proyecto, el proyecto que nos ha traído aquí. Tenéis el Stand Fuera, el IMASILAB, el lenguaje de la comida, el idioma de las culturas hispánicas. Y simplemente eh, os invitamos a que, si queréis saber más del proyecto, contactéis con nosotras, os acerquéis a comer, siempre vamos a poder comer y también siempre vamos a poder no comer. Y hablar de lo, que todo eso, de lo que todo eso surja. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por presentarnos todos estos proyectos que demuestran que la cultura puede ayudar ante toda la inmensidad de retos ¿no? de tipo climático, cuidar nuestra salud a la que nos enfrentamos. Tenemos cinco minutos para preguntas. Antes de la charla taller de Marta García Aro, Cultura y Agenda 2030, ¿cómo integrar el enfoque sostenible en el sector cultural? Entonces, bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta, solo tiene que levantar la mano. Gracias. Pues entonces cerramos este bloque y muchísimas gracias.